Hola, muy buenas tardes, ya tenía rato que no nos conectábamos, ya tenía rato que no tenía la oportunidad de estar con ustedes, porque hemos tenido algo de, de trabajo y de cosas que hacer, saludos a todos los que se conectan, Ángela Alondra, José Galván, Angelina Osorio, Selma, hola Selma, hola, Oralia Lucero de California mm, tenemos también por ahí a, a Luis Carlos Guijo Martínez que nos dice que desde Sonora uh -huh. Hola Luis Carlos este está también mi hermana y conectada vemos también a Jesús Olmedo, Leti Luna, Chi Omega, en fin. Rocío Mendoza, ok. Pues saludos a todos los que se conectan en esta tarde de sábado. Saludos. Eh, pues aquí ya algunos ya saliendo. Hola, hermana. <laughs> hola, hola, saludos. Eh, ya todos. Eh, eh, Fabiola Domínguez, saludos. Saludos, saludos. Gerardo Avilés, Isela Esparza, Vicenta Medina. Ya me extrañaba. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en una, en una conexión. Nuevamente aquí hablando sobre... Pues sobre esto que todavía algunos están encerrados, algunos todavía empiezan a salir. Vamos a salir con precaución, con cuidado, con todas las medidas que se necesitan, que se requieren y que nos piden, que se ve delgado, pues, pues algo tengo que hacer, porque ya estaba yo subiendo mucho de peso, ¿no? Saludos desde Chiapas, saludos, Marinam. Dulce niña de Chiapas, perfecto. Pues bueno, eh, antes que nada volver a informar y informarles a todos que porque luego pareciera ser que hay gente que no lo sabe y bueno, pues quiero aprovechar para transmitir. Recuerden que ya no de consultas a pacientes de nuevo ingreso. Es lo primero. Lo segundo es que. Lo primero. Lo otro, pues compartimientos ahorita están detenidos. No puedo confirmar ningún compartimiento porque los compartimientos ahorita están detenidos. Ahorita no hay lugares que se abran. Algunos grupos ya están empezando a, a reunirse. Pero en cuanto a compartimientos, creo que ahorita tenemos que tener ciertas medidas. Por lo tanto, ahorita no podemos estar eh, compartiendo. Ahí tengo la agenda. En cuanto me digan luz verde, continúo la agenda como está. Y los que quieran compartimientos también, pues les informo que el día 15 de octubre se abre la agenda para el año que entra. Eh, eso, eso se pretende. Aunque les tengo que informar que se le va a dar preferencia. Hola, Ilse, saludos. Un abrazo muy grande, mi querida Ilse. A Osvaldo Nadal, Argentina, saludos. Este, a Mari Puentes también, un abrazo. Nancy Becerril, mi querida amiga, saludos. Este, Entonces, ahorita estamos detenidos. Eh, se va a retomar el año que entre, pero se le va a dar prioridad. Bueno, se va a retomar este año cuando ya haya luz verde. Pero para el año que entra en octubre 15 se abre la agenda como en los últimos años el 15 de octubre se abre la agenda y recuerden que vamos a estar eh, dándole prioridad a, las, a los grupos que este año se les dio se les abrió la se les dio compartimiento y no pudimos asistir por la situación de la pandemia vamos a darle luz verde a y prioridad a todos los grupos que quedaron pendientes. Saludos, Reina Álvarez, hasta San Francisco, California. Saludos a todos. Y bueno, qué bueno que estén conectados. Este, yo pensé que nada más íbamos a estar mi hermana y yo. Y mi mamá. <laughs> Saludos a todos. Saludos a todos y. Saludos Marisol Rodríguez V. Saludos claro que sí Marisol Rodríguez mi querida Marcia un fuerte abrazo también <laughs> te quiero mucho Marcia Mimi Campos apenas llegando de algo de algo de algo te perdiste no no te has perdido de nada que sí estoy vestido de abeja algo así como de pistachón zigzag más o menos. Saludos, saludos. Este, Fernando Cruz. Saludos, mi querido Fernando. César Augusto, Augusto Martínez. Desde Carolina, me dice. Sí, del norte de Carolina. Juan Carlos Tobar Chávez. Y a todos los que se conectan. Eh, a Gregorio Medina también, de Jalisco. Qué bien. Bueno, este. Saludos a todos. Ya los sal estaré saludando cuando termine la transmisión. Y bueno, era lo que les quería informar sobre esta situación. Hay gente que me ha pedido compartimientos y también inclusive compartimientos en línea. Eh, nada más en el mes de mayo y a principios de junio di compartimientos. En línea, pero ya ahorita no. Estoy transmitiendo en línea porque tengo cosas que hacer, tengo cosas que llevar a cabo. Entonces no me quiero ya estar comprometiendo y estar corriendo y estar, este, apurado haciendo cosas. Os Ah, que me dejaste. Me imagino que sí, porque también el inbox no lo he revisado, eh. La verdad es que el inbox tampoco lo ando revisando. Tengo muchas cosas que hacer, algunas cosas que leer, tengo algunas cosas que estudiar. Y aparte de del trabajo que tengo con el, la psicoterapia grupal que, te, que estoy dando aquí los días miércoles y jueves, que son tres horas los miércoles, tres horas los jueves, y que también se va a hacer un proyecto el año que entra, se los informé, para dar esto este tipo de información al extranjero solamente van a ser para las personas del extranjero y que eh, vamos a estar conectados en línea esto va a ser para el año que entra para el año que entra solamente para las personas del extranjero y no van a ser muchas personas van a ser aproximadamente 30 personas a lo mucho los que se vayan van a aceptar eh, a lo mucho, a lo mucho. Probablemente sean 25 nada más. Y en esas 25 personas se, vamos a estar compartiendo todos los días. No sé qué día, no sé qué día. La verdad es que estamos viendo si se queda el miércoles, se queda en jueves. Uh -huh. Creo que se va a quedar el miércoles. Este, los que vamos a... Vamos a hacer ese día, tres horas cada ocho días con las personas que quieran conectarse con su servidor. Y vamos a estar hablando sobre lo que es espiritualidad, lo que es iniciación y lo que es la psicología. ¿Ok? Y bueno, últimamente me han estado preguntando, me han estado preguntando sobre... Pues situaciones de pareja, que es lo que ya saben que generalmente se están dando eh, conflictos, separaciones, pérdidas, etcétera, etcétera. También la relación, eh, la relación con los hijos, es también uno de los puntos importantes que Angélica Siles de Bolivia, saludos. Sonia Díaz, de ya de, de West WhatsApp también. Kirina, saludos, Sonia Díaz, hola. Bueno, les decía que son de lo que más se maneja, las problemáticas de los padres con los hijos, las problemáticas con a nivel pareja. Eh, y bueno, eh, ahorita se me vino a la mente una idea, pero creo que la voy a... La vamos, la voy a la voy a moldear una idea. Este lo que pasa es que tengo que, tenemos que, vamos a decirlo así, tenemos que hacer un proyecto de investigación sobre lo que son las relaciones dependientes y codependientes. Entonces voy a solicitar a dos, tres personas para hacer parte del trabajo de investigación que va a ser servidor sobre este tipo de situaciones de relaciones tóxicas de esas de las dependientes de esas de las codependientes de esas de las de la adrenalina como les digo yo que, que se dan este bueno no sé en dónde se dan me imagino que se dan en un país muy pero muy lejano entonces voy a necesitar a personas porque vamos a hacer entrevistas vamos a hacer vamos a hacer un, una recabación de datos y en esta recabación de datos que vamos a hacer, pues lo voy a necesitar a personas que, que se quieran prestar y que quieran colaborar con este proyecto de investigación, donde queremos comprobar en este proyecto de investigación cuáles son las causas y más bien no cuáles son las causas, reafirmar las causas que es el pasado, ese pasado con el cual crecimos, las que provocan a futuro las relaciones dependientes y codependientes entre padres e hijos y entre pareja ya saben las relaciones tóxicas de pareja es lo que, lo que ahorita tenemos ahí pensado hacer este proyecto de investigación exactamente a algunas les encantan ese tipo de relaciones les fascinan les, les, les llena les les producen éxtasis se sienten que están en el limbo, ahí, en el paraíso, en el, en el nirvana. <laughs> Qué bueno que no sabes, Kirina, cuáles son esas. Bueno, pues yo, yo se los digo y se los informo porque, pues ya posteriormente, llegó que se van a comunicar, <laughs> se van a comunicar con, con su servidor, yo sea, tal vez a través de mi asistente para las personas que se quieran prestar, inclusive grupos completos de Coda, para que se les puedan para que se les puedan dar eh, para que nos puedan ayudar a este proyecto de investigación sobre lo que son las relaciones dependientes y codependientes o tóxicas o destructivas o como le quieran poner. Entonces pues sí, porque yo, yo les he comentado en otras ocasiones, les he comentado cómo nos cuesta trabajo vincularnos e inclusive, inclusive determinar lo que es la relación material y de sobra. ¿Pues tú qué crees hasta Yo creo que sí. <laughs> bueno pues precisamente vamos a necesitar expertos <laughs> que con su experiencia nos hablen <laughs> Claudia Pérez Mancera este creo que te, nos vas a ayudar también <laughs> creo que hay mucha gente que nos puede ayudar este entonces les comentaba que estas relaciones eh, si usted tiene algo de lo que ahorita voy a hablar, entonces juega con juega con va a ser materia, de, este eh, que, que, que nos pueda ayudar esta materia que necesitamos para este proyecto. <laughs> y bueno, gracias gracias a todos. Este no no estoy pasando lista, pero voy a empezar a pasar lista. Entonces yo les hablaba anteriormente. Anteriormente les hablaba de precisamente cómo estas relaciones se van dando y desde dónde lo vamos aprendiendo. Y anteriormente ya les había hablado del triángulo dramático de Stefan Karman y de cómo a través de este triángulo de Stefan Karman nosotros nos vamos vinculando, cómo a través de este triángulo nos vamos relacionando y nunca nos percatamos que estar dentro de este triángulo es una manifestación de nuestro ego. Así lo aprendimos. Así lo aprendimos y así como lo aprendimos lo estamos llevando a cabo. Por ejemplo, el papel del perseguidor. El, el perseguidor que siempre ha creído que el problema está fuera de él y que todo lo que sucede es como resultado de lo que está sucediendo afuera. Y entonces la persona perseguidora se dedica a atacar hacia afuera creyendo que el problema está afuera. Y siempre ha creído que está afuera y que la problemática eh, está afuera está afuera. El perseguidor siempre que el que el cree que el conflicto está afuera. El perseguidor siempre se la pasa buscando justificar sus deficiencias internas a través de otros. Entonces se la pasa buscando, tratando de ver la mancha en el otro, tratando de ver el defecto en el otro, tratando de, tratando de ver efectivamente, como dice mi querido amigo Fabián de allá del Perú, mi querido... Efo Fabián, este, por cierto, eh, ahí después nos ponemos de acuerdo, Fabián, para, para tu llegada aquí a México, que nos pongamos de acuerdo, mi querido Fabián. Está en el aire, en lo posible, perfecto, ya nos ponemos de acuerdo, porque ya te dije que si no es hoy, es el año que entra, pero de que nos vemos, yo estoy seguro que te voy a recibir aquí en México con todo, todo mi cariño, con todo mi gusto. Y efectivamente, como dice Fabián, buscamos culpables externos para poder justificar mi mediocridad. Y es que el perseguidor busca precisamente eso. El perseguidor busca justificarse para no hacerse responsable de él. Y es una situación que él trae arrastrando desde niño o desde niña. Esto que nos quede, esto que nos quede muy claro que esta situación del perseguidor, que no, es más que, que no es más que un rol que vamos manejando de buscar eh, controlar, por ejemplo, las personas controladoras, no sé si las conozcan, las personas controladoras siempre buscan a través del control estar escaneando o supervisando el comportamiento del otro, para así poder encontrar la falla en el otro y poder justificar mi mediocridad, mi miedo a intimar, mi incapacidad para relacionarme, mi devaluación, mi baja autoestima, mi incapacidad para vincularme inclusive sexualmente y esto por qué porque es parte de un rol es parte de un rol el ser perseguidor y un perseguidor necesita de una víctima. Y víctimas hay muchas, exactamente, dice lo hago por su bien, el problema, <laughs> ya ves Kirina, como si sí sabías, efectivamente, dicen, lo hago por su bien, pero toda víctima, neces... perdón, todo perseguidor necesita de una víctima, y víctimas hay muchas, víctimas hay muchas. Y, y entonces el perseguidor encuentra a su víctima, pero al mismo tiempo la víctima está buscando a su perseguidor. Ese perseguidor encuentra a su víctima, pero también la víctima busca a su perseguidor. Porque gracias a que existe un perseguidor, gracias a que existe un perseguidor, entonces también la víctima podrá hacerse la víctima. El perseguidor siempre va a tratar de encontrar la falla en el otro para poder justificarse. Algo que tenemos que quedar en claro, que tanto el perseguidor, el salvador y la víctima, es su ego quien nos ha estado gobernando. Es esa niña o niño en su interior, porque algo que he explicado yo en los talleres que he impartido, el ego y tu niña interior herida, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Esa niña está buscando encontrar la falla en el otro o una víctima para poder justificarse, ese niño que está en tu interior. Del perseguidor podemos pasar a ser salvadores. Y los salvadores es una actitud muy perversa. Si bien el perseguidor es una actitud muy psicópata, ¿no? Es una actitud de psicópata. El Salvador eh, asume una actitud muy pero muy perversa. El, el Salvador con una actitud de aparente amor y con una actitud de gracia inclusive, esconde dentro de él una actitud perversa. Que al tratar de salvar al otro, no ayudarlo, salvar al otro, lo único que está haciendo es mutilar al otro, discapacitar al otro y además quitarle su valor, quitarle su valía, disminuirle o aminorarle la seguridad y la confianza en el mismo. Pero al mismo tiempo de que está resolviendo salvando al otro, al mismo tiempo lo que está haciendo es. Eh, adueñándose de la voluntad del otro porque el otro ahora me tiene que pagar el favor que yo le he hecho por haberle ayudado, por haberlo salvado. Qué actitud tan perversa. Eso es muy común que se dé en los padres con los hijos. En los padres con los hijos. Eh, el que a veces los padres creen o suponen... Que lo que ellos les han dado a los hijos, los hijos se los tienen que agradecer. <laughs> Dice que yo se los tuve, que a, ellos me lo tienen que agradecer por todo lo que me he sacrificado por ellos, por todo lo que he hecho por ellos, porque efectivamente un salvador trata de controlar a través de lo que yo te he dado y te trata de dogmatizar, ajá. Te trata de dogmatizar. No es un libro, es una enseñanza que viene en varios libros. desde Eribu. Esto viene inclusive. Eh, había un libro que se llamaba Nacidos para Triunfar, donde viene este triángulo de Stefan Carman. Pero Stefan Carman. Eh, solo redescubrió lo que esto ya se hablaba años y años atrás. El Salvador te va a salvar, pero siempre va a buscar que le agradezcas lo que ha hecho por ti. Es más, te va a dogmatizar. Es más, eh, el salvador te va a resolver la vida. Dice que en realidad no te ayuda, nada más te salva. Y quien te salva no te ayuda a que tú conozcas tus capacidades, a que tú conozcas esos, eh, esa fortaleza que hay dentro de ti. Porque por eso te lo resuelve. Por eso te lo resuelve. ¿Cuántos padres le resuelven la vida a los hijos? Pero a cambio tú tienes que someterte a lo que yo mande, a lo que yo ordene, a lo que yo diga. Porque además, si te salvas porque soy tu padre, porque soy tu madre, lo hago por tu bien. Y tú a cambio tienes que rendirme obediencia, sometimiento. Uh -huh. Y además le metemos culpa, ves todo lo que he hecho por ti. Mira, nunca he estado con alguien, hijo, porque para mí ustedes fueron primeros que que cualquier hombre o cualquiera mujer. O si no me he separado de tu padre, o si no me he separado de tu madre, es por ustedes, y yo aquí con ustedes, y como me lo pagan, y ven que yo me he quitado el pan de la boca y he hecho por ustedes y he tenido oportunidades de largarme y dejar a tu padre, pero no lo dejo por ustedes, porque una madre. Por su hijo lo da todo. Y no es cierto, no es que lo de todo. Muchas veces no se van por sus jodidos miedos, no es porque lo de todo. En otra forma también, no se van porque es más fácil estirar la mano que ponerse a trabajar. Y muchas veces también salvas a los hijos, ¿por qué? Porque eso te da la sensación de que eres una mujer valiosa. Eso te da la sensación de que eres importante y valiosa para tus hijos, aunque sea para tus hijos. <laughs> ya, ya entendí. <laughs> bueno, estoy hablando de esto porque ahorita les voy a explicar por qué. Y pero claro, todo Salvador, al igual que el perseguidor o verdugo, necesitan de una víctima. Porque entonces, si no la... Lo luego cuando le dices que se pongan a trabajar... ...hasta se ofenden... ...sí... ...exactamente... ...eres un malagradecido... ...este... este ...me lo dice mi hermana... pues es un ejemplo... ...entonces... Eh, ...entonces... ...tanto el perseguidor... ...como el salvador... ...necesitan de una víctima... ...y si bien el perseguidor es un tiene una actitud de psicópata el salvador tiene una actitud perversa la víctima tiene dice el día que yo me muera vamos a ver qué van a hacer sin mí exacto Osvaldo así lo dicen y el día que yo me muera qué van a hacer sin mí Van a ser felices, señora, señor, sus hijos van a ser felices, hasta la esposa que usted piensa que la ha salvado y que inclusive ha cargado con ella, hasta con hijos que no son ni suyos, pero que ahí anduvo de metiche. ¿Sabe qué van a hacer el día que usted se muera? Van a ser felices, van a desarrollar sus capacidades, van a despertar al Dios que llevan dentro. Ese día vamos a hacer fiesta. Es más, la señora va a contratar unos negrotes grandotes, fornidos con unas bolas de cualidades para fiesta que va a ser, señor. Y sus hijos también van a hacer fiesta y además los yernos se van a comer y gastar y a usar lo suyo. <laughs> Qué bueno que me lo... Qué bueno que me dices, hermana. <laughs> Entonces, este, sí, no, imagínense, para el ego de un suegro. ...siempre estar cuidando lo suyo... Y, o, ...o para la suegra... ...y, y la suegra que cree... ...lo que usted guarda y tanto ha cuidado... ...lo va a usar su nuera... ...y señor suegro que cree... ...que va a ser el yerno que va a usar... ...incluyendo a su hija... <laughs> ...incluyendo a su, hijo. <laughs> a su hija... ...y por qué negros... ...Fernando Cruz... ...déjame te informo... ...que la raza negra vive muy lejos... ...vive muy lejos... Si no pregunta, pregunta. Este por eso, aquí casi no hay. Por eso, porque viven muy lejos. Si no pregunta, ahí te van a informar las muchachas que están ahí conectadas. Este, está viendo, o se lo van a vender. <laughs> o se lo van a vender efectivamente. Te van a vender tus grandes tesoros, lo que tanto cuidas. Para, ah, para que carguen el ataúd los negros. <risa> ok, <risa> ok. Entonces, tanto el perseguidor como el salvador tienen unas actitudes muy enfermas. Uno es psicópata, el otro es perverso. El salvador siempre va a navegar con una bandera de... Con una bandera de que ellos eh, lo hacen por tu bien que lo que ellos están haciendo es una actitud, una cualidad, una actitud de gracia, una actitud de caridad que hacen, Ajá. Eh, que es una actitud de ellos de, de servicio, pero en realidad en el fondo tienen intenciones perversas, tienen intenciones perversas. En la víctima, que también es bien importante dentro de este triángulo, necesita de perseguidores. Porque si no, ¿cómo me hago la víctima si no hay un malo en la película? Claro que tiene que haber un malo en la película. Claro, claro que, que hombres eh, conmiserados o que fueron víctimas de una madre castrante van a levantar una loca histérica. Claro que las mujeres víctimas de padres que las abandonaron o padres eh, misógenos van a levantar a un, a un enfermo machista, controlador, celoso, devaluado, acomplejado, miedoso. Claro que lo van a buscar. ¿Por qué? Porque... Él va a representar simbólicamente mi carencia. Él va a representar simbólicamente el impulso que tengo allí reprimido. Y claro que lo voy a necesitar. Claro que eso es con, con, con justa razón lo van a andar buscando. Y entonces la víctima va a buscar a alguien que repita en la historia de un padre misógeno. Y entonces se buscan a un perseguidor, o los hombres buscan en una mujer que se repita la madre castrante, controladora, mutiladora y con el cual él creció y fue educado. Entonces, eso va a buscar él. Sí. Claro, El Salvador siempre va a buscar este satisfacer sus necesidades de reconocimiento, porque en el fondo lo que busca es poder. ¿Por qué? Porque el Salvador en el fondo es una persona devaluada con baja autoestima y busca, busca sentirse que vale ante otros, como buscando ser necesitado e indispensable a los demás. La víctima pues va a buscar quién repita la historia que hizo su padre, va a buscar quién repita la historia que hizo su madre. Y bueno, es cuando aparece el, el, el perseguidor y la víctima ahora sí tiene argumentos de peso, argumentos de, de real y verdadera eh, eh, concretos para poder justificar mi papel de víctima y poder estarme autocompadeciendo ante todos. Claro, pues ¿cómo no lo voy a hacer si soy la víctima? Y la víctima pues va a buscar siempre provocar que el otro la agreda, la víctima a veces con actitudes histéricas, provocando al agresor para que el agresor la violente. Y lo va a provocar para que la violente. Y poder estar regando ante, en todos lados, embarrando de autocompasión y de conmiseración. Ay, ay, Nadal. Ay, Osvaldito. Mi querido Osvaldo. Embarrando de autocompasión y de conmiseración a toda la gente. Y saben que mucha gente le cree. Inclusive muchos colegas le creen, muchos colegas le creen, muchos médicos, la comadre, la misma mamá, el papá, ¿ajá? todo el mundo le cree, la trabajadora social, el sacerdote, el pastor, todo el mundo le cree que es víctima, pero lo que no saben es que ella va a consulta, va al grupo va a la congregación, a los optimistas, a donde vaya a ir, va, pero no con el objetivo de recuperarse. Eso, que quede claro, nada más voy a embarrar de autocompasión y reafirmar mi papel de víctima. Que quede claro. ¿Para qué? para poder reafirmar mi papel de víctima. No me quiero sanar, solo quiero reafirmar mi papel de víctima. Por eso mucha gente nada más quiere consejos, no quiere trabajar el programa. Por eso mucha gente va al grupo nada más a calentar la silla, no va a practicar 12 pasos. Por eso mucha gente nada más va a... A, al grupo a quejarse, a quejarse, a quejarse, pero no va a hacer nada, no va a hacer nada, porque en el fondo el papel de víctima es un papel muy cómodo. Es muy cómodo, ¿quién quiere salir de su papel de víctima si las víctimas hacen responsables a, 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 a todo mundo de lo que le está pasando? Si estoy así es por mi marido, es por estos hijos que no me obedecen, por esta hija que no me valora, por este marido que es injusto y que es un hombre que nunca me ha respetado, por mi padre que siempre fue así. Un macho, un macho alcohólico, mi madre que nunca me defendió. Porque, porque, porque Dios me ha dado la espalda, porque el presidente se está haciendo pendejo. ¿Cómo no voy a estar así si todos son los culpables y respuesta a la pandemia? El pinche virus también me está jodiendo. Me explico. O sea, siempre se la va a pasar quejándose, siempre va a buscar culpables, que el presidente, que el gobernador, que quien tenga adelante y arriba de él, es un muy buen pretexto y argumento para poder hacerse la víctima, pero que quede claro, él en el fondo no quiere dejar de ser víctima. Por eso son los ahijados eternos, son los clásicos que tienen 2, 5, 10, 15 y hasta 20 años en los grupos quejándose de la misma vaca, como dicen en doble A. Bueno, algún día se les va a acabar el tema. Y va a ser lo mismo, lo mismo de siempre No estén burlando de ellos Ah, ¿la, la pintura de Remedios Varo Ahí está, mírala Ok, qué bueno que te gusta Este, Porque, porque la víctima Nunca va a dejar de ser víctima No quiere ser víctima Pues si por eso se buscó un perseguidor Ajá, que ya entendí. <laughs> Ay, evita, evite, evite, evita. Entonces, además, déjenme decirles que quiere un perseguidor para seguirse haciendo víctima, pero también, saludos a Michoacán, pero también quiere un salvador que le esté resolviendo la vida miren no sé si ustedes se han dado cuenta de esto pero miren esto pasa en un país pero muy pero muy lejano el por qué muchas veces las ahijadas llegan a los grupos buscando un mesías de la recuperación lo encuentran en el padrino es el salvador y ese salvador que me salvó a ratito me lo ando comiendo nos andamos encogiendo y con el tiempo ahora es mi perseguidor ahora es el, el malo de la película, pero yo siempre fui la pobrecita pobrecita, llegué a un grupo y busqué un mesías que me resolviera y no hubo un acomedido que me quiso salvar y ese que me quiso salvar después terminó siendo mi verdugo y del que ahora me ando quejando no nada más me quejo con el de la casa en el grupo hay otro algunos tienen muchos problemas exactamente pero es que es parte del juego esto lo describe de una manera de una manera bueno de una diferente manera en en los grupos de Lanón el folleto del carrusel de la negación, o sea no se quieren dar cuenta que la víctima no quiere dejar de ser víctima, que el perseguidor le encanta el papel de perseguidor porque gracias a que está sometiendo a alguien, eso le da la sensación de que está bien y correcto, le da una sensación de importancia y de valía. El salvador, el salvador necesita a quien salvar para sentirse indispensables. Por eso muchos alcohólicos y alcohólicas levantan jodidos de los mismos grupos para que me va a caer un rayo. Ay, mi querido franco Juan Francisco, un fuerte abrazo, mi querido. Este, ¿cuántos este? ¿Cuántos eh, buscan pareja en los mismos grupos? pero con el objetivo de que yo te voy a salvar. Y sí, busco a quien salvar. ¿Para qué? Para que éste me necesite y no me deje. ¿Cuántas veces nos ha pasado ver... Eh, mujeres que sacan adelante a alcohólicos de los grupos, de los anexos, los conocen ahí, los bañan, los ponen desapestantes y se los llevan a su casa. Y ahora me tienes que agradecer no dejándome y sometiéndote a lo que yo te diga porque yo te saqué de la nada. Hombres y mujeres en papel de salvadores. ¿Sí me explico? Y nos pasamos. Eh, a veces el, el, el salvador, miento, el perseguidor, el verdugo, tiene sometido a su víctima. El perseguidor tiene sometido a su víctima. Y cuando ve que su víctima empieza a despertar, se pasa del papel del salvador. Y a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te compro? a dónde te llevo uh -huh. y hasta ellas se quedan así como diciendo y este hora que trae ya de donde le salió tan amor tan amoroso no no cambió o sea tanto el perseguidor como el salvador controlan y someten y pues ahorita dejó el papel de perseguidor y ahorita te está pidiendo perseguir con el papel perdón de controlar con el papel de salvador si por el papel de Salvador aún piensas en dejarlo, porque de repente te llegó el rayo desapendejador y ahora sí quieres salir de tu papel de víctima y romper con este juego, entonces el que era perseguidor y pasó a papel de Salvador para seguirte sometiendo como ve que tú no le haces caso, entonces lo que va a hacer que es... Pues vas a estar conmigo, o vas a ser por la buena, salvador, o por la mala, perseguidor. Y si no es por la buena, o si no es por la mala, entonces, eh, a ver qué hago, o vas a ser mía o de nadie. Atentamente, el padrino. <laughs> es cierto. Es cierto, cualquiera puede asumir ese papel. Anota, Osvaldo, se llama rayo desapendejador. Anótalo ahí. Que llegue hasta Argentina, así, los, así lo pones. Pero al fin y al cabo, esos tres roles. Al fin y al cabo esos tres roles de perseguidor, salvador y víctima. Fue lo que aprendí. Fue lo que aprendí. Y fue lo que aprendí y fue lo que hice. Porque esos roles los aprendí de mi madre, los aprendí de mi padre, los aprendí de la familia. Del, del colectivo donde crecí, donde me desenvuelvo, donde me hicieron creer que así era. Lo vi en las novelas, lo vi en las películas, lo escuché en las canciones. Eh, y, y todo eso que escuchaste y que viste eh, fue lo que aprendiste. Fueron tus formas de relacionarte. Fueron tus formas de escapar del dolor. Fueron tus formas placenteras de obtener ganancias o caricias de lástima o ganancias eh, negativas. Pégame pero no me ignores. O de lástima, pobrecita de ti. ¿Y cómo nos encanta? <laughs> <laughs> Exactamente, Andrés, le vamos a cambiar. Se va a llamar el Triángulo de las Bermudas. Y, y fueron las formas que aprendimos de relacionarnos. En realidad, en el centro de ese triángulo está el ego. ¿Y quién es el ego? Esa niña que está en tu interior. Esa niña que está en tu interior herida. Ese niño que está en tu interior herido y que solo lo único que busca es sentirse acompañado, porque tiene miedo al abandono, es sentirse aceptado, reconocido, porque tiene miedo al rechazo, es sentirse confiado, porque tiene miedo a que lo vuelvan a traicionar, sentirse valorado porque tiene miedo a que lo humillen sentirse tratado injustamente, justamente, con justicia, con equidad, con igualdad porque fue tratado injustamente. Y entonces como tenemos miedo, jugamos esos juegos. Jugamos esos juegos, pero desgraciadamente la gente puede jugar un tiempo el juego pero nada más un tiempo. Un día, tarde o temprano, la gente se va. Y ya no va a querer jugar contigo. Ya no va a querer jugar contigo y, y, y quedamos solos o solas. Y a veces perdiendo a gente que verdaderamente nos amó. Y que vieron el juego que nosotros jugábamos y no quisieron jugarlo, se fueron. Y fueron gente que realmente nos valoró. Fueron gente que verdaderamente nos amó. Pero nosotros no subimos más que estar jugando. Ahora, hay dos maneras de salir de este juego. Una manera a través de la psicología. El análisis transaccional nos da alternativas. Y otra manera a través de la iniciación. Vamos a hablar primero de la psicología. La psicología nos dice Eric Verne que hay tres formas de salir de ese triángulo. Ajá. Una de ellas es ignora el juego. Ignore el juego. Si te quieren salvar, ignóralos, no permitas que te salven. Uh -huh. Eh, el perseguidor que te quiere culpar acepta la culpa pero tú no eres víctima vamos, deja que el perseguidor siga creyendo que tú eres el culpable de su mediocridad vamos, lo que te quiero dar a entender es que juega el juego conscientemente o sea, deja el juego que siga jugando pero tú juégalo conscientemente porque a la larga tanto él como tú van a tener una ganancia miserable pero ¿qué va a suceder con aquel que tiene el papel de aquel juego? Ese juego. Quien tenga ese juego, ajá, quien tenga ese juego, eh, va a tener una ganancia miserable. Pero si tú estás consciente y el otro no, ¿quién va a sufrir esa ganancia miserable? Será el otro. Uno. Dos. Eh, jugar el juego conscientemente. La dos sería... Eh, Concientizar el juego, hacerle ver a la otra persona que está jugando en el papel en el que se encuentra. Y otra sería eh, ridiculizar el juego. Ridiculiza el juego. Hazle ver a la otra persona el papel que está asumiendo de perseguidor, de víctima, de salvador. Ridiculízales el juego. ¿Con qué intención? De que se den cuenta y estén conscientes del papel que están jugando en, en el hogar, en la relación, en la relación laboral, con los amigos, con los compañeros, inclusive en el grupo. Este, a veces tenemos que ridiculizarle el juego del Salvador, perdón, al Mesías del grupo, eh, para que se dé cuenta que él no es el Mesías. Que no viene a salvar a nadie, es un, es un enfermo más. Yo siempre lo he dicho, todos los, todos los pseudopadrinos, realmente el padrino es padrino solamente cuando apadrinan. Cuando deja de apadrinar, es un enfermo más. Somos enfermos más, punto, nada más. Pero si él quiere que le rindan, pues un día háganle, háganle caravanas, pongan alfombra roja, este, arrodíllense, jueguenle ahí, ridiculícenle el juego. Del padrino. Uh -huh. Exactamente. Cuando lo ridiculizan, se enojan, pero sí cambian. Claro que sí. Ridiculicen el juego al padrino, ridiculicen el juego a la madrina, a la diosa, a la Venus de Milo, al Zeus del grupo. O vamos a ridiculizarnos a nosotros mismos. Están padres. Es tan padre salir de ese triángulo a través de que nos ridiculizan, de que nos ignoran eh, el juego o que lo juegan conscientemente y concientizarnos del juego. Es lo que sugiere. Ahora, la iniciación te lo dice de otra manera. La iniciación te dice: si tú asumiste un papel de víctima, es porque era más fácil ser Víctima, porque no te hace responsable de tu, de tu existencia. Y si tú no te haces responsable de tu existencia, tú no existes en tu vida. Tu vida, tú no la estás viviendo. Quien la vive es un piloto automático que está dentro de ti, pero tú no lo estás viviendo. ¿Cómo te sales del papel de víctima? Conviértete en un guerrero. Ya deja de estar quejándote. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera, tú eres quien... Dentro de ti eres un guerrero que veniste a enfrentar tus batallas, pero nunca el combate estuvo fuera, el combate está dentro de ti. El combate está dentro de ti y es dentro de ti donde tienes que combatir. Aquí, adentro, dentro de ti. El Salvador cuando has aprendido a serte responsable de que todo lo que estás viviendo tú lo has creado, cuando tú te haces responsable de que todo lo que estás viviendo, inclusive un hombre que te, que te, que te engaña con otras mujeres, una mujer que te engaña con otros hombres, unos hijos irresponsables, gente que se cuelga de ti por lo que tienes, cuando ya... Cuando te das cuenta que tú creaste esa realidad con lo que hiciste o dejaste de hacer, entonces te conviertes en un guerrero y dejas de ser víctima. Porque sabes que si entonces yo tuve la capacidad de crear esta realidad que no me gusta, entonces también tengo la capacidad de crear una realidad totalmente diferente. Yo lo creé, yo lo puedo destruir. A ver, hermana, ¿cómo estuvo eso? El día que ridiculicé al padrino que sentía a Dios, se fue del grupo. Pues lo corriste de su. Lo corriste de su cielo, de su paraíso. <laughs> claro. Ahora. Eh, eso es en la víctima. ¿Cómo se sale del papel de Salvador? El Salvador se quita entrando en el papel del mercader. Ya he hablado del mercader en otros compartimientos. ¿Y cómo? ¿Qué hace un mercader? Un mercader sabe que para hacer negociación es porque yo tengo algo que vale y el otro tiene también algo que vale. Y lo que vamos a hacer es negociar. Pero el mercader siempre va a ver que el otro tiene algo que vale. Algo que vale. El Salvador te va a quitar tu valor. Pero el mercader va a negociar contigo. Por ejemplo, si tus hijos te dicen, mamá, dame dinero, préstame dinero, tengo un problema, a ver, hijo. A ver, hijo, para empezar yo no te metí en el problema en el que tú estás. Ok. Este, si yo ahorita te doy dinero, no te voy a resolver el problema. Lo único que estoy haciendo es postergar tu tu problema. Pero lo que sí podemos hacer, oye hijo, ¿qué te parece si no haces un negocio? Yo veo que tienes buenas, por ejemplo, veo que te encanta estar metido en los videojuegos. ¿Qué te parece si, si, si haces un negocio con el dinero que se te da, te lo juntamos y haces un negocio de videojuegos? ¿A qué me refiero? Efectivamente, donde yo gane, tú ganes, nadie pierde. ¿Cómo? A través de seducir a la víctima. Aquel que se hace la víctima y que anda buscando un salvador, el salvador no lo va a salvar. Al contrario, te voy a seducir para que descubras que tú tienes esas capacidades, pero yo no te voy a salvar que ese es el papel que debiera de tener en los grupos todos aquellos que ya tienen más tiempo que aquel nuevo que va llegando. No te vamos a resolver la vida, pero sí te vamos a seducir para que tú descubras el gran poder que tienes para transformar tu vida. Tienes que depender de un poder superior. Yo soy tal vez el más viejo del grupo, pero yo no soy el poder superior. Tal vez hay unos que se hacen pasar como padrinos, pero no son poderes superiores. El poder superior es, está dentro de ti y lo vas a encontrar cuando practiques 12 pasos. El Dios que, lleva, que llevas dentro de ti lo vas a encontrar cuando practiques 12 pasos. Y cuando practiques 12 pasos vas a descubrir que puedes llegar a ser tan o más grande que yo, que tanto me llegas a admirar. Entonces el mercader lo que hace es seducir para que el otro encuentre lo que, lo que yo ya encontré. O seducir al otro para que descubra, descubra en él los grandes valores, las grandes capacidades, y que descubra que efectivamente está hecho imagen y semejanza del Creador, y por lo tanto es un Creador también, y que puede crear una vida diferente. Por ejemplo, preguntarle, ¿no te cansas de estarte quejando todo el tiempo? ¿No te cansas de estarte quejando todo el tiempo de ese hombre? ¿Qué no te das cuenta que la primera vez que él te golpeó el 100% de responsabilidad fue de él y tú 0%, responsa 0 de responsabilidad, pero que la segunda vez fue 90% él y 10% tú? ¿Y que la tercera vez 80% él y 20% tú? Y que la sexta o séptima vez que él te golpeó, él fue 30% responsable y tú 70%. Y entre más te esté golpeando y maltratando, cada vez va siendo menos responsable él y más responsable tú por lo que estás viviendo y permitiendo. ¿Qué no te das cuenta? que no te das cuenta que ahorita la gente te está te tiende la mano, pero que el día de mañana los vas a aburrir y que un hombre o una mujer que se la pasa quejándose por lo mismo y que con la misma persona, pero ahí la tiene, produce repulsión, asco, es indigno. ¿Qué no te das cuenta que tú tienes esa capacidad de crear ese monstruo? Pero que también tienes la capacidad. Hola mi querida nieta, te mando besos, Sofi. Eh, pero que también tienes esa capacidad de transformar esa realidad. ¿Qué no te das cuenta? Y que si Él llegó a tu vida es porque necesitabas descubrir esa parte de ti y hasta que no aprendas y lo trasciendas, Él se va a ir mientras vas a levantar puros hombres así o puras mujeres así. Y que tienes que descubrir esa gran capacidad que tienes de levantarte. El Salvador te va a quitar tu valor. El mercader te va a hacer ver tu valor. El mercader te va a hacer ver tu valor. Va a negociar contigo. El mercader te va a hacer ver la maravilla que eres. Y que nunca te has equivocado. Todo lo que hiciste eh, es porque algo tenías que aprender. Que ni eras la gran... O el gran hombre o la gran mujer, pero tampoco eres lo peor que hay en el planeta. Necesitabas descubrirlo. ¿Y cómo se sale del papel de perseguidor? Está el rol del sacerdote. Los sacerdotes aprendemos a manejar energías. Ya deja de estar culpando y, y creer, querer que hay big, este, eh, enemigos donde quiera. El perseguidor ve enemigos donde quiera. El perseguidor siente que todo el mundo lo ataca, que todo el mundo lo agrede. Ya deja de ver enemigos en todo lugar. ¿Qué no te das cuenta? Que el sacerdote hace manejos de energía. Por ejemplo, la energía densa del enemigo. ¿Qué no te das cuenta que gracias, ajá, gracias a que el otro te agrede, eso que a ti te duele por la agresión del otro te está enseñando algo que ni tus mejores amigos te enseñarían, que te está enseñando tu parte débil y tu parte vulnerable. Miren esto, yo lo he hablado y lo he dicho desde hace como tres años. Gracias a Dios yo tengo muchos enemigos. Y digo gracias a Dios que tengo muchos enemigos. ¿Por qué? Porque gracias a los enemigos yo me lleno de poder. Cuando aprendes a usar esto. Porque entre más enemigos tengo, entre más gente les dicen a sus compañeros. No vean sus programas de escamilla, no oigan sus compartimientos, está loco. Me han bajado de que no soy psicólogo, que soy alcohólico, que estuve anexado, que, soy, que fui drogadicto. Me han matado, me han... bueno, me han hecho de todo. Qué bueno que lo dicen. Porque gracias a todo eso que dijeron, a mí me hacen más fuerte. A mí me hacen más fuerte. Porque gracias a todo eso... Eh, si hay algo que me duela de lo que me digan, es porque me están enseñando una parte vulnerable en mí. Y esa parte vulnerable en mí es donde yo tengo que trabajar. Y esa parte vulnerable en mí, ni mis mejores amigos me la hacen ver. Ni mis mejores amigos me lo hacen ver. Por lo tanto, esos no son enemigos son maestros disfrazados de enemigos y yo lo he mencionado hay maestros disfrazados de, de enemigos pero también hay maestros disfrazados de hijos hay maestros disfrazados de esposos hay maestros disfrazados de esposas hay maestros disfrazados de padrinos hay maestros disfrazados de compañeros de grupo hay maestros disfrazados de, del amante de mi esposo y es una buena maestra o hay maestros disfrazados del amante de mi esposa ellos son grandes maestros y el día que tú puedas ver en toda la gente tanto amigos como enemigos a grandes maestros entonces sabrás usar las energías te darás cuenta que esta vida no es para que te llenes de pura energía positiva porque aquel que tiene pura energía positiva se la pasa a medio energía yo a toda la gente que me sigue y que está conmigo los días miércoles y jueves y que y que ahí hay conectados algunos toda la gente que me sigue en los talleres y que tiene la oportunidad de estar con ellos y compartir con ellos esta energía dual les he enseñado, les, he, les, he, trato de enseñarles que la gente se enoja y la gente es violenta, que la gente es agresiva primero por ignorancia, porque si supieran que con sus, con su levantar falsos o hablar a tus espaldas más poder te dan, no lo hicieran. Pero no, yo espero que sigan hablando mal de mí, aunque no lo crean. Espero que sí. Porque entre más me digan, entre más me estudien y más me quieran atacar, más me están enseñando a mí. Me están enseñando lo que mis mejores amigos me enseñan. Por eso se los agradezco. Eh, Exactamente. El sacerdote aprende, eh, ve los errores a los que le molesta de otros en ellos para transformarse y aprovecha la energía del otro para poder llenarme de poder. <laughs> Así es mi querido Sergio Flores, ya te vi. Eh, es algo maravilloso caminar este camino. Este camino no es de es de sabiduría. No es de rompi y rasga. Sí, yo entiendo que a ustedes a algunos les encanta oradores de rompi y rasga. Sí, yo sé que hay gente que le gusta eso. Y yo no dudo que no. Sino sino que pero que también te enseñen algo. Yo siempre he procurado, en más de 30 años que tengo compartiendo, siempre dejarles algo nuevo, algo diferente. Que un compartimiento no sea igual que el otro. Siempre tratar de dejarte algo. Porque si yo te dejo algo nuevo y diferente, a mí me beneficia. Entonces, eh, pues... Si tú cumples de pura casualidad, si tú cumples de pura casualidad con este requisito de estar en el papel de víctima, en el papel de perseguidor, en el papel de salvador de una relación dependiente o codependiente, entonces eres candidato para ayudarme en el proyecto de investigación que estoy haciendo. <laughs> y entonces ya les informaré. La verdad es que ese es el pretexto. La verdad es que ese es el pretexto. Yo quería hoy, eh, como no lo he hecho en los últimos, en la última semana, yo quería platicar con ustedes y decirles. Este. Pues quería decirles que yo quería estar bien y te dije, voy a compartir. Y yo creo que nos vamos bien todos, todos aprendemos. Y si no aprendemos, algo que siempre les he dicho es: si no aprendemos, pues al menos nos divertimos. Eso que ni que. Eh... Gracias, mi querida Ilse. Te suena el tema. No, que nos va a andar sonando, nos rompe la madre el tema. Anda, vamos, apúntame. anda, Osvaldo, sí. Voy a andar yendo hasta allá, hasta Argentina. Pero miren, no estaría mal para, para poder no nada más considerar la Ciudad de México, sino considerar toda Latinoamérica, la verdad. Eso sería para después, pero ahorita nada más lo quiero hacer con lo que es la Ciudad de México y la metropolitana y, y quiero decirles. A todos que los quiero mucho, los estimo mucho, a todas las 300 personas que han estado conectadas, más las cuatro que se acaban de salir y una ya regresó, este, la otra también. Eh, las casi 300 personas que han estado metidas aquí, eh, déjenme decirles que, que gracias, gracias por compartir. Mientras yo tenga por ahí, aunque sea dos personas con quien compartir siempre lo voy a hacer y bueno eh, el próximo martes déjenme decirles que vamos a hablar sobre algo importante eh, lo más seguro es que me acompañe una colega una colega al programa y también tengo este proyectado hacer un enlace a Colombia con, con con una con una con una locutora que tiene un programa allá en Colombia y nos vamos a enlazar y vamos a platicar juntos al respecto del último compartimiento que di allí en Colombia ¿se acuerdan? bueno entonces vamos a ella ahora va a estar en mi programa y bueno pues vámonos, vámonos, cuídense mucho, yo tengo que hacer otras cosas aquí, este gracias Gracias a todos ustedes por conectarse, que tengan un maravilloso fin de semana. Saludos a todas las personas que se han conectado de Querétaro, de Sinaloa, de California, de Carolina del Norte. He visto gente de aquí, de San Miguel Allende, de Querétaro, de Guadalajara, de Michoacán, de Argentina, de Perú, de Bolivia. Gracias, gracias a todos, los quiero mucho, cuídense mucho, disfrútense de Pachuca, fíjense nada más, de Pachuca, de Chiapas, efectivamente, bueno, de Catepec presente, Fernando Cruz. Cuando vuelvo a compartir? Próximo martes. Próximo martes voy a compartir, voy a estar aquí con una colega compartiendo. Y pues muchas gracias, cuídense mucho, saludos a Naucalpan. Córtense mal, hermana, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo, tú también, Rocío, te quiero mucho, hermana. Alejandra, te quiero mucho, hermana. A mi nieta que andaba por ahí, este, Carlita, Rocío, te quiero mucho también, hermana. Lili de Argentina, mi querida maestra, Lili, Lili Díaz, un placer escucharte, mi querida maestra Lili Díaz, excelente psicóloga de allá de Argentina. Eh, mi querido Andrés Santillán, un fuerte abrazo. Nos comunicamos en la semana para el proyecto que vamos a hacer con los del extranjero. Bueno, pues cuídense mucho de Puebla, bueno, de todos los lugares. Cuídense mucho, pórtense mal, pero cuídense bien. Hasta pronto. Bye.